Gracias por venirme a dejar, pero ya me podía salir. ¿Sí? Sí, ya vivo aquí cerquita. ¿Por qué no mejor pasamos a tu casa? La verdad tengo hambre y siempre que cocinas algo para comer, ¿no? Bueno, pero creo que está mi hermano, pero vamos. Está bien, sirve de que ahí me lo presentas. Ay, ¿lo quieres conocer? Sí, ya que más queda ahorita con hambre, pues ya tengo que pasar. Ay, no seas así, es buena persona. Oh, sí, no, pues está bien. Sirve de que quiero. Hola, hermanito. Hola, ¿te presento a mi novio? Sí, ¿qué onda, cuñado? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo chingón? Todo. ¿Desayunando, bro? Sí, desayunando. Eso se ve bueno este cafecito. Por lo menos, permiso, ¿no? Pues, cuñado, ¿cómo, desde cuándo tengo que pedirte permiso? No, pues se supone que ya somos de la familia, ¿no? Sí, pues en vez de que traigas algo ya afuera y vienes a acabar mis sagrados alimentos aquí. ¿Qué clase de gente son esas? Mira, cuñado, tienes que tratarme bien para que yo trate bien a tu hermana. Así como quieres que uno trate bien a tu hermana. Pues sí, pero tienes que traer algo de afuera, no tienes que dar algo de acá. O sea, sí, yo sé, cuñado, pero ¿dónde sacaste este vago? Sí, novia, déjalo, es que no. Tiene hambre, pobrecito. No, pues es que está acabando todos mis panes, ¿eh? Ya, cuñado, tranquilo. Y también tienes tus uvas aquí, ¿verdad? Pues se ven buenos. No, ¿dónde lo puedes recoger este tipo? Se va a acabar todo lo que hay aquí. Ya, ya, mira, tampoco te pongas así, güey, tranquilo. Yo después te traigo una gallina o un psh, ahí cuando tenga dinero, cuando consiga trabajo. Mi amor, checa la refri a ver si tiene algo para comer. No sé, es que ¿no has comprado nada? No, pues yo no estoy esperando nada de visita. Pero pasó, cuñado, siempre hay que estar así como que listo para cualquier emergencia, ¿no? Tienes que comprar comida o algo. No hay nada. ¿No hay nada? No. Nada, no, luego tú ni ves bien, mejor déjame ver, yo checo personalmente. Algo tiene que tener que ir. Espacio, vaya, aquí. Pinche cuñado, ah, como chingando, mira, aquí está. Aquí tiene, por lo menos aunque sea soda, ya que no compró comida a tu hermano. Este tipo está loco, ¿no? Por otro no lo traigas acá, mira. Pues todo cuidado. ¿Quién te dio permiso de pues se supone que somos familia, ¿no? Pues sí, pero pues es que tú comes mucho, mira. Comes mucho, sí, pues es la primera vez que vengo. La primera vez que viniste, pues ya te quieres acabar todo, mira, ¿no? Ah, tranquilo, cuidado, tranquilo, no te pongas así, hombre. Trátame bien y voy a tratar bien a tu hermana. No, ¿sabes qué? Mejor vete de aquí antes de que saque el cinturón, mejor. Antes de que corras sangre, mejor. ¿Usas un poco? No, ya, mejor. Vete de aquí, mejor. Ya, mira, ¿dónde pongas así, cabrón? Sí, mira. Mira, ¿cómo estás? No, no, no. Es más, llévatelo de aquí mejor, es que si no, se va a acabar todas mis cosas y ¿qué voy a comer yo después? No, mejor vete ya. Ya vamos, vamos a... Vamos, bien. ¡Está bien! Sí, ya vete. Seis monedas se comieron todos mis panes. Ay, perdón por eso. Ya ves, por eso no me gusta venir a conocer a tu familia. Ni siquiera deja comer a gusto. Pero yo tengo hambre, vamos a comer. Pues yo no tengo dinero. No, mejor déjale, pido a tu hermano algo. ¿Cómo, mi hermano? Déjale que me preste, pues. ¡Ay, no! ¡Cuñado! Ay, no, pues. Préstame $50 para llevar a tu hermana a comer, tiene hambre. Sí, está bien. Te cuesta 50, mira. Ay, tranquilo, pues. Vamos. Ay, no puede ser. Macha, ¿sí cómo? Es que lo hiciste de enojar también. ¿Y ahora qué vamos a comer? No, pues aquí no, vamos a pasar con hambre. Oye, deja checar si traigo algo en el cartel. Mira, traigo $1. ¿Crees que los chinos ahí nos puedan vender $1 de arroz? Eso no va a pasar para nada. Pues aunque sea, porque coma yo, pues si tú comes después ahí cuando regreses con él. Bueno. Ya ni modo. Qué cosas tan tristes que tiene la vida, que han tratado al cáncer ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo. ¿Pasó? ¿Qué te hizo? Ya se fue y solo tenía $1. Yo también tenía hambre. Te digo, ¿para qué? Y no me llevó. ¿Para qué te conté con ese plato? Perdón. Yo no sé qué le di, pero... No, eso es un vago, no tiene nada. Al contrario, nomás le gusta comer gratis. Nada más vino a comer todo lo que había acá, mira. No. Sí, tienes razón.
pero mira, pues cómete este pancito nomás. Lo único que sobró. Ya este, pues ya lo manoseó, ya no lo puedo comer. ¿Sí? ¿Quieres la mitad? No, ya nomás comes tú. Dice que te dejó sin comer, ¿no? No pensé que fuera así. No, pues ya ves. Pero bueno. Cara vemos, corazón no sabemos, ¿sí? Sí, pero bueno, ya no voy a volver a hablar con él. No, eso espero. Lo voy a bloquear ahorita mismo. Sí, está bien. Y no te juntes con ese tipo de gente. Son vagos, son rateros que andan ahí en la calle, yo creo.